Encargados de algunas tiendas aledañas a la joyería que fue asaltada en pleno corazón de la zona hotelera y servidores turísticos manifestaron que hace falta mayor seguridad en esa área. Pues sí, policía, más seguridad, pues la verdad, pues una zona turística, pues no, como que lo dejan así a la ligera. Y es que no hay vigilancia por parte de la policía y tampoco hay la suficiente luz e incluso denunciaron que varios transeúntes y trabajadores han sido asaltados. Pues casi no pasa. Casi no hay seguridad en ese aspecto, no, casi no hay. O sea, no tenemos ninguna patrulla por aquí que diga, bueno, es un módulo de patrulla y sí, sí han pasado muchas cosas en esta zona de aquí, asaltos y sí. ¿Han habido más asaltos a personas que andan pasando? Sí, 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 sí ha pasado más en la noche, cuando oscurece, pues ya ve que esta zona de por aquí también queda un poco oscura, no queda tan clara, sí, sí ha pasado. Por su parte, algunos taxistas se unieron a esta petición de mayor seguridad. Pues tener más cooperación con la policía, que estén más atentos a los asaltos y todo eso que ha habido. No obstante, también hubo quienes opinaron que el empresario también debe ser responsable de tener mayor seguridad dentro de las plazas comerciales. Pues ¿qué más pueden hacer? Yo pienso que las tiendas, ¿no? Las cámaras de seguridad, las tiendas más importantes, cámaras de seguridad, circuito cerrado, le solucionaría bastante por algún problema que pueda pasar. Bueno, más que por parte de la policía, por parte del empresario, entonces sería que actuara y que pusiera estos circuitos de cámaras. Pues como le digo, no son muy frecuentes, a lo mejor no los toman muy... pasan desprevenida la gente, no sé, puede andar cerca y nadie se da cuenta. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall.